And so for our next speaker, I'd like to bring up Maria from Luna, who will speak on environmental justice. Buenas tardes, mi nombre es María, sí, estoy aquí para leer una historia. En 1986, perdón, voy a hablar en inglés. In 1986, I arrived to San Jose, to the United States in Mountain View, and I really want to buy a house, but the bank told me I could not qualify. So, why? Because they don't want to people or to neighborhood to have a color people in that area. They want to keep like a only Anglo. So I find another place to go because that's what they suggest me. So I arrived to the East San Jose. So by the Hillview Airport, by the one of those airplane crash in Evelyn Avenue. That is my avenue. So I would like to ask to the committee to have a close that airport because they have a lot of problems in that area. We have a contamination, and I think we need everybody to help us to close the airport. And I'm going to translate it in Spanish as well. En 1986, llegué a los Estados Unidos en Mountain View, California. Quise comprar casa allí y se me negó. El banco dijo que no podía calificar. So, no me di por vencida, busqué otros lugares que me sugirieron. Encontré casa en San José, cerca donde está el aeropuerto Hillview, y donde se estrelló un avión en la avenida Evelyn. So, le pido a todos los miembros que dirigen esta corporación de pilotos que por favor se cierre el aeropuerto lo más pronto que se pueda, porque está dañando a mucha gente alrededor de la área. La área ya está contaminado. Creo que no necesitamos más plomo de lo que ya tenemos. Necesitamos que nos escuchen. Y les pido, por favor, que se unan y que se comprometan a ayudarnos en esta causa y que luchen con nosotros. Gracias.